tengo. Entonces no lo vamos a hacer esperar al maestro. ¿Qué tanto? Bueno, si yo le digo Juan Carlos, seguramente no lo conoce nadie. Si le digo Black, seguramente le va a sonar mucho. Y para los más distraídos, para los más pendejos, si les digo que fue el batero de La Pesada, de La Cueva Estable de tantos años, y de dos míticas bandas como Papo Blues y Pescado Rabioso, se darán cuenta que del otro lado lo tengo al gran Black Amaya. Black, querido, gracias por atendernos, hermano. Hola, ¿cómo andan, chicos? Bien, un gustazo. Te escucho acá como si te estuviera al lado. ¿Vos me escuchás bien? Qué bueno. Bueno, yo te escucho bien, sí. Bueno, un gustazo. Gracias por atendernos. Sabemos que estás con actuación hoy, prueba de sonido y demás, pero bueno, en mi caso, un orgullo tenerte del otro lado. Tuve la posibilidad de verte en vivo, de conocerte, de entrevistarte. Después te voy a contar una anécdota, capaz que te acordás de Villa María. Pero bueno, queríamos tenerte en nuestro programa para charlar un poco, para ver cómo andan tus proyectos de este año, cómo va todo. Sí. Mirá, bien, en este momento tengo dos proyectos, este que es el La Camacha Quinteto y la San Luis Acústica, ¿no? Que es un grupo de tributo a lo nacional con músicos acá de San Luis. Y bueno, musicalmente tengo eso y después la escuelita le di clases y demás, pero estos dos grupos son los que con los que me estoy moviendo y con los que estoy tocando, ¿no? Uh-huh. Bueno, con el quinteto ya bastantes años en el ruedo, ¿no? Sí, ya vamos para 7 años. Ah, bien, bien. Sí, con el quinteto ya para 7 años. Y con los chicos también, con acá en San Luis hace ya que estamos, no sé, casi 3 años también, ¿viste? Y bueno, hacemos toda la zona de Cuyo, ¿viste? San Juan, Córdoba, ¿viste? Uh-huh. Así que bueno, y siempre tocando, Black, no paras nunca. Sí, gracias a Dios, sí. Hace poquito también estuve con el Tano Marcielo, viste, tocando allá en Buenos Aires. Era más fuerte. Sí, sí. Está en Córdoba. Bueno, tocando un poquito ahí de hard rock, viste, un poquito. Uh-huh. Pero bueno, siempre tengo algo que hacer, siempre, viste, me van invitando y por ahora, viste, digamos que me gusta tocar, no me aburro, tengo ganas de tocar, tengo buenos amigos. Bueno, eso está así bueno. Así que, bueno, y siempre tocando rock, ¿no? Y un poco de blues por ahí también. Uh-huh, como corresponde. ¿Vos sí, sabés que también en clínicas a veces, o también charlas en alguna escuela. Bueno, viste, aportando un poquito lo que uno aprendió también para los más jóvenes, ¿no? Claro. Bueno, como nuestro programa, y por eso elegimos eso, de eso se trata, que no pare, que siga la rueda, y que las nuevas generaciones puedan tener eso a la mano, tanto que nos dieron y que nos siguen dando, querido Black. Claro, eso se trata. Yo creo que viste que eso es lo que tenemos que hacer lo más grande, ¿no? Transmitir, viste, a los más jóvenes todo lo bueno, digamos, todo lo que se hizo. Yo pienso que la única manera de que el rock se pueda mantener, viste, el verdadero rock, ¿no? Con buenas letras, buenos grupos, buenos solistas, viste. Es la única manera, ¿viste? Te das cuenta, pero es un poco difícil, ¿viste? Hoy ya son otros son los medios que difunden nuestro rock, ¿viste? Hay otros negociados, entonces hay otro tipo de músicos, entonces ¿viste? Se hace un poco difícil, pero bueno. Pero hay que seguir. Qué sé yo, hay que tratar. Black, si tuvieras que empezar de nuevo con lo que fueron o con lo que fue eso, comienzo de los 70 fundamentalmente, y con toda la riqueza que tuvo nuestro rock, ¿no? Que lógicamente no es casualidad que en los 80 hayamos tenido una cantidad importantísima de grupos, porque, bueno, fue fruto de lo que hicieron ustedes en los 70. Si tuviera que empezar, o si la historia del rock empezara de nuevo ahí, ¿considerás que hubiera sido lo mismo con lo que hoy tienen los pibes de ventaja en lo tecnológico, en la forma de empezar, o hubiera sido distinto? Ya, viste, yo la verdad que yo empecé a los 17 años con todo esto, ¿no es cierto? Y ya estaban sonando algunas bandas como Los Gatos, como Modri, ya, viste, había iba todo muy de oído, todo mucho corazón, viste. Yo creo que perdí mucho tiempo, quizás, viste, lo que yo le recomiendo siempre a los chicos,
perdí mucho tiempo, viste, no cuidando mi salud, ¿no? ¿No es cierto? ¿Viste? Sí. Bueno, hace ya más de 20 años que estoy limpio, que no consumo alcohol y demás, pero ahí yo pienso que voy a aprovechar mejor para poder estudiar un poco batería y música, ¿no? Que después a los 40 arranqué a estudiar. Uh-huh. Pero, y bueno, yo creo que lo que le podemos transmitir a los chicos es, digamos, todo como fuimos nosotros, ¿no? Que es el buen sentimiento de lo que hace uno, ¿no es cierto? Transmitir, crecer, escuchar a los que saben, usar el rock, viste, como una arma para poder comunicarnos con el mundo exterior, de nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras rebeldías también, sanamente, a través de la música, que en este caso es el rock. Uh-huh, ni hablar. Y pienso que le voy a dar un poco más de bola en serio a lo que hicimos, porque nadie en los años finales de los 60 pensamos en lo que vamos a llegar, ¿no es cierto? Que, qué sé yo, o que también podíamos ganar plata. Nadie pensaba en esas cosas, ¿viste? Así que yo les aconsejaría que a los pibes, ¿viste? Más que nada, de que se dediquen más a lo propio, a lo de ellos, ¿no? Que, qué sé yo, que estudien un poco, que toquen un poco, un poquito así de cada cosa, claro. Todo. Bueno, y pero, qué sé yo, vamos a ver, ojalá que todo vuelva un poco, ¿viste? A lo que era antes, ¿no? A sí. Nivel composición, ¿viste? Cantando temas de lo que está pasando ahora. Uh-huh. Pero bueno, yo, ¿viste? Veo, ¿viste? Mucha joda en la música, ¿viste? No hay nada serio, me parece. Entonces, a mí me da bronca de que los chicos a veces crean de que Rock Nacional es Capanga o Los Decadentes, ¿viste? Como me dicen acá. Claro. Entonces eso duele, ¿viste? Un poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, esta es la intención. En el primer programa hablamos con... Bueno, ayer me decía un amigo, lo tengo acá. Dice, ¿y cuándo una nota a un guitarrista? Vendrán también, pero yo soy batero y me inclino. En el primer programa lo tuvimos a Rodolfo García. Ahora te tenemos a vos. Bueno, y hablábamos... Gracias. Y hablábamos de estas cosas, Black, porque es la intención también, ¿no? De rebuscar un poquito... ¿qué es lo que tenemos? ¿Por qué lo tenemos? ¿Y por qué no revisamos algunas cosas que nos quedan pendientes? Como esto, hoy decía, nos hemos acostumbrado a la normalidad, por ejemplo, que en los medios de comunicación o en la radio suene música de lavarropas o de grupos, incluso de música para bailar, que suenan dos veces en la radio, chao, murió el grupo. ¿Y por qué no revisamos la trayectoria de tipo de 30, 40 años que se rompieron el lomo toda la vida? Vos te vas a ver, mira, la verdad que, mira, que yo es muy notable, yo, viste, veo mucha televisión en casa, viste, pero cuando veo, bueno, el fútbol me encanta, pero cuando veo así programas de rock, viste, no pongo ni la viola, ni nada, viste, trato de ver otras cosas, viste, claro. ¿No? Porque, y estaba mirando, viste, como se llama American Idol, viste. Sí. Que cada tanto la agarro, ¿viste? Pero me enganché mucho con este último certamen, ¿viste? Por la cantidad de buenos cantantes que hubo, ¿viste? Y también por los temas que los chicos cantaban. Chicos de 16 años, 18 años, 20 y pico de años, cantaban temas de James Brown, ¿viste? De Wendy Houston, de los Faces, y con Rod Stewart. Y viste, bueno, como que no perdieron esa cultura, viste. Entonces, claro. Y vos pones Canal 11 a ver estos payasos, como le digo yo, viste, este tipo Mediavilla, que se cree que, no sé, que es un gran jurado, Valeria Lynch, viste, robando ahí en cámara, Lerner, que es un gran músico y haciendo ese papelón, y ver, viste, como se Patricia Sosa, digo, y ves a American Idol, digo, qué mal que estamos. Qué lejos que estamos, ¿viste? Estamos re lejos. Es que a veces copiamos, bueno, pero copiamos mal. Entonces, ¿viste? Hay medios como el tuyo, como muchos así programas de rock del serio, ¿viste? Que es uno que hablamos la verdad de poquito que uno aprendió. Pero yo veo todo eso, digo, que estamos re mal, qué lejos. Está como que, ¿viste? Querer tapar todo, ¿viste? Con la onda Calamaro, con la viola, con Breve Contempón y Mommy, ¿viste? Que hay otro muchacho que yo conozco. Como Alfredo Rosso, que es un gran historiador del rock, Miguel Greenberg, sí, sí. Y no tienen espacio, ¿viste? Y todo como que somos nosotros, a partir de nosotros nace el rock, eso, ¿viste? Te da mucha bronca. Y pobre pibe, porque yo, ¿viste? Por el Facebook, gracias a Dios que puedo conectarme, o como toco por ahí lejos,
se me encuentro con chicos de 16, 17 años que aman al Flaco, aman a Papo, aman la buena música, aman a Hendrix, qué sé yo, a Lito, a Morris, ¿viste? Y digo, bueno, somos pocos, pero por eso, ¿viste? Esto tiene que continuar, gracias a ustedes y los jóvenes, ¿no? Bueno, esa es la bocha. Black, para no robarte mucho tiempo, quiero que me digas, ¿qué sentiste esta noche? Contame lo que fue. Yo creo que las bandas eternas del Flaco fue de alguna manera la frutilla del postre, ¿no? Para una gran carrera, para una gran camada de músicos, eso que estuvieron todos juntos, que estuvieron los Pescados. Pero, ¿cómo lo viviste vos? Mira, yo, bueno, viste, cada banda fue un mundo, viste, fue un mundo de con sus recuerdos. Yo pienso de que Invisible le pasó lo mismo, como hablando con los muchachos. También, pero yo pienso que la banda que tuvo Pescado fue, sin desmerecer a los otros chicos, amigos de la calle, de los bares, de la sala de ensayo de los 70, de recitales juntos. Yo creo que Pescado fue, como lo dijo Flaco una vez, de las bandas que hizo, fue donde se sintió más descansado, ¿viste? También por su música, también como era de Pescado, mucho más directa la música. Pero nosotros con el Flaco nunca tratamos de que se la complicara, viste, con los temas ni darle dolor de cabeza. Y él se juntaba a nosotros a tocar y era un amor y puro y con una risa hasta tal punto que un día vino Capusotto para un ensayo que lo trajo Lebón, así que te imaginas lo que era el Flaco con Capusotto, viste. Siempre se trató a Luis, a Pescado, con mucho amor y con mucho cariño en los ensayos nuestros, viste. Era donde más gente venía, viste, a vernos. Venían los hijos de los músicos, venían fotógrafos, venían todo el mundo, los Plomos, los Mozos. Después otras bandas, viste, no querían gente. Bueno, nosotros, entraba todo el mundo, hasta las hijas de Luis, que eran fanáticas, los hijos y las hijas, re fanáticas de Pescado. Y bueno, y en vivo sentí, viste, una emoción tan grande y mucho respeto hacia Luisito, viste, por haber hecho eso. Hasta el día de hoy yo me emociono con mi, viste, yo soy un tipo que lo requiero y hasta que yo creo que todos, viste, y recuerdo el día que me llamó acá a casa, ¿viste? que para hacer bandas eternas, mucho sentimiento. Pescado fue mucho sentimiento y, viste, muchos recuerdos hermosos, y aparte ver el público de pelo blanco con sus hijos, viste, llorando, es muy fuerte. Fue una ola de amor impresionante, viste, que no me vio nunca más. Y es así que yo, viste, cuando escucho ese recital, viste, y bueno, y después cuando bajaba del escenario se me acerca Cerati, viste, para, yo no estaba conforme como había tocado, y Cerati me escuchó todo lo que hablé y me dice, no, tocaste bien, Flaco, es un capo, Pescado mata. Y verlo como me decía chau y yo bajando por la caminata, ahí se quedó arriba de unos tablones diciéndome chau, y después enterarme a los 4 meses que estaba, pobrecito, estaba en coma. No, para mí lo de Bandas Eternas y lo de Pescado fue tremendo, ¿viste? Fue tremendo, lo llevo hasta que me muera, un recuerdo hermosísimo de Luis y todos los chicos, toda la banda, el público. Y bueno, como te dije, el Cerati fue el broche de oro que me mató, ¿viste? Así que no, fue muy emocionante, muy fuerte. ¿Sabes? Así que me tengo un recuerdo impresionante, ¿viste? Por eso que después cuando veo que estos tributos que hacen estos tipos, ahora son todos amantes de Flaco, amantes, claro, de Papo, pero, ¿viste? Cuando vendían 14.000 discos a Spinetta, ¿viste? Nadie decía nada, ¿viste? Claro. Igual, ¿qué va a hacer? O tuvo una etapa en Caras, por ejemplo, cuando se da. Bueno, son. Pero siempre pasa lo mismo, o ha pasado lo mismo, ¿no? Lamentablemente. Así que tocaste mal, ¿no estabas conforme? Estaba conforme con el primer tema, viste, que me encanta, porque escuchaba mal, viste, no escuchaba. Ah, bueno. Pero Black, yo te lo digo como fanático, ¿cómo vas a decir que estás desconforme como tocas? Dejate hinchar. No, pará, desconforme no es que me amargara. Claro. Pero no escuchaba bien, viste. El primer tema siempre se escucha medio bravo, viste. Después te vas acomodando en el tercer tema. Y sí. Siempre, viste. Bueno, Black, ha sido. Es un tema. Ha sido un placer. Te quería contar, o para cerrar, una anécdota. Viniste
allá por los 90, 94, creo que fue un recital con el Carpo en un bar en Villa María que se llamaba Clapton. Bueno, y ahí lo fuimos a ver, fue una reprogramación de un show que iba a tener en otro lugar, el Papo, y bueno, hubo una circunstancia, creo que fue después del accidente, se juntaban o tocaban juntos con el Ruso en esa época. Bueno, y en el marco de la noche, yo me voy al baño, te encuentro ahí, te digo, che, yo soy de una radio, de Elvil, me gustaría después hacer una nota, y por eso en la presentación decía, más allá de un gran músico, un gran tipo, porque sos de los tipos esos que quieren todo el mundo, y esto no lo digo yo porque te haya conocido, lo dice el rock, y eso está bueno también marcarlo, y vos me decís, sí, no hay problema, bueno, y vamos a la barra, luego hacer una nota. ¿Qué hay, mi hermano? Y me dice, el Carpo estaba en una mesa allá atrás comiendo, cuando termina. Y dice, che, está Papo, vamos a hacer una nota, déjate hinchar las pelotas, yo estoy con el Black Amaya, le digo. Bueno, y ahí nos quedamos, y mi hermano cuando ayer te llamaba para quedar para la nota, dice, contale lo de la anécdota. Y después, para destacar, vos nos hiciste el intermedio con el Carpo para hacer la nota, que la respuesta del Carpo, yo, déjame molestar, estoy comiendo, boludo. Bueno, y después hicimos la nota. Sí, pero el gestor de la nota fuiste vos. Y bueno, una de las cervezas más ricas que tomé y de todo lo que hablamos fue con vos ahí en la barra de ese bar, Black. Bueno, muchísimas gracias por este recuerdo, qué lindo. Sí, el Capo también tenía eso, a veces, viste, que estaba saturado. Entonces yo, viste, era como el nexo para que la gente dara una nota, viste. Viste, que le haga un reportaje. Un grande. Bueno, y se... Porque, pero, no, viste, bueno, cuando vos tratabas bien, tipo, era un flan, viste, un dulce leche, pero es así. Pero, querido Black, que siga todo adelante. Gracias por tanto que nos dieron, por todo lo que nos siguen dando y por todo lo que nos seguirán dando, hermano. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia, al programa, a toda la gente de Belvis. Ojalá que podamos ir a tocar, o con el Quinteto, o con la San Luis algún día. O así que si quieren comunicar conmigo, estoy en el Facebook, como Black Amaya. Y ahí, viste, charlamos. Yo, viste, a veces contesto a todo lo que puedo, siempre algunos saludos de los chicos, de la gente grande, de antes, que me mandan mensajes. De una, vamos a hacer una gestión para que vengas con el Quinteto. Nosotros nos vamos yendo, despidiéndote a vos con esto. A ver, así empezaba el Black esa noche. Las uvas viejas de... ¡Ay, cómo te extraño, flaco! Black, un abrazo gigante, maestro. Un abrazo, José. También, sí, sigan así, ¿eh? Un abrazo, ¿no? Gracias, papá. Bastante, si lo quiere. Que siga el rock. Chao, loco. Chao, que siga el rock. Chao, loco. Las uvas viejas del amor en el placar son estas cosas que te estará progresando, de sonrisas te dan, sos un carucho de un mundo viejo. No ves que nada te da, tu vida, tu vida. Lo peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. Risa nena, no podrás fugir a menos que te subas al árbol. Descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Hoy tus uvas vas a jugar en unidad, en unidad, en unidad.
clásico de Pescado desde Spinetta y las bandas eternas. Credulidad. El Black decía que se emocionaba hablando del Flaco, siendo músico, amigo y demás. Y uno cuando escucha las canciones o lo recuerda, no puede dejar también de emocionarse y que se le caigan unas lágrimas. Algún amigo me decía, pero qué boludo, tanto fanatismo por Spinetta. Es el Spinetta, esos son nuestros artistas, lo que te llegan hasta lo más profundo del corazón. De eso se trata, estar juntos en la radio y con la cultura rock. Los sábados de 17 a 19 horas por Estación 95, 91.5. En internet www.km501.com.ar. En Facebook, de eso se trata. Rock, mucho rock en la radio. Conduce Sergio Eduardo Sosa. Bueno, avanzamos. Oh, cómo se nos ha ido el programa, Joraca.